siempre, por favor, pendiente cada uno de su palo, ¿vale? Que esté siempre cubierto. Aunque yo le haya dicho un sitio y se tenga que meter en otro para que lo cubra, que lo cubra. Que no preocuparte, que estamos ensayando y hay que cambiar de un lado para otro y ya iremos poniéndolo cada uno en su sitio. Pero siempre el palo cubierto. ¿Oído por ahí atrás o no? Venga. ¡David! ¡David Laca! Venga, que nos vamos para la calle ya, monstruo, vamos a ensayar. Vamos a ver las ganas que hay aquí. Vamos a levantar valle, ¿vale? Andrés, controlando ahora la mesía, que vamos a salir sin música. Aunque no llevemos música, no vamos a darle una mesía corta y rápida, ¿vale? Trabajamos suavito, aunque vayamos muy poquito a poco, pero trabajando la mesía suavita. Venga, preparados, nos vamos al valle. Todos por igual. Ahí está. Vamos de frente poco a poco, Andrés. ¡Vámonos! Ahí atrás amarrado, Termi. Menos paso, vete llamando, Triguero. La derecha adelante. Amarrado y atrás, ¿eh? Crespo, amarradito hasta que te digas Termi, ¿eh? Menos paso, cuadrilla, menos. Llámate, Triguero, sin miedo. Sobre el terreno. Llámate, Triguero. Venga, poco a poco. Padre. Menos. Venga de frente, un pasito lo vamos a ganar, Andrés. Vámonos. Ahí está ya, ahí nos quedamos, ¿eh? Cuidado con la mano. Echa la mano para adentro. Ahí. Vámonos. Estamos sobre el terreno, no tenés prisa, tranquilo. Listo. ¿Vale? Cuando pueda un poquito más arriba, un poquito más alto. Vale. Mira, esto amarrado, ¿no? Listo, los costeros. Ahí nos vamos, vamos a aliviar un poquito, ¿no? Con gusto, pero aliviando. Un poquito más, Diego. Sube las piernas fuertes de la bicicleta. Un poquito más. Bueno. Ahora también andamos con un carro llevado. De palio. Y de palio va a ver. ¿Se puede ya, Crespo? Venga, pues Crespo, alivia. Estamos amarrados, ¿no, Triguero? ¿Y? ¿Sí? ¿Me puede ir tontero, no Termi? Venga. Bueno, vale. Amarrado, vale. Como tú mandes, Termi. Venga de frente con él poco a poco, cuadrilla, con esa misma mesía. Vámonos. Vale. ¿Qué estoy llamando, Javi? Poco a poco. Fermi, ¿tendrías allí? Pendiente. Menos paso, vete llamando, Javi. Vámonos. Vete llamando. Cuando se pueda llamar a la derecha atrás, se llama. Venga, de frente un poquito más con él. Vamos a coger la mesilla, Andrés. Vámonos, Javi. Alíviame, hijo, que tú tienes casta para aliviar eso. Venga, vámonos. Venga, vámonos, Javi. Vámonos, campeón. Venga, la cuadrilla buena, están en la calle ya. Ahí está bueno, Pérez. Vámonos allá atrás a la derecha atrás. Que yo...
Aquí, compadre, está aquí. Yo no me acuerdo. Vámonos al lío otra vez. No pueda que se salga. Y yo creo que aquí no se va a salir nadie. Venga, nos vamos a ir al cielo y controlando que estamos un poquito cuesta arriba, ¿eh? Vamos a echarle casta y atrás a los últimos palos. Venga, dos por igual. No compensa. Ahí está. La izquierda adelante, o sea, la izquierda atrás. Bueno, pasaste. La izquierda atrás. Bueno. Bueno, Ramón. Decía, ¿eh? Bueno. Bien, saludamos a José Manuel. Hoy estamos en los primeros ensayos de la Hermandad Sacramental. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ¿cómo es este sentimiento de la primera, del primer ensayo en la calle? Pues es un sentimiento de, aunque parezca mentira, por muchos años que pasen, es un sentimiento de nervios y de impaciencia y también de un poco de miedo, en el sentido de que los cuerpos están fríos, no tenemos todavía hecho el rodaje de los ensayos y bueno, pero que por otro lado con la seguridad de que todo va a salir bien, ¿no? Estamos viendo muchos niños jóvenes. ¿Corresponde a una nueva savia estos ensayos de este primer día? ¿Hay chicos que han entrado a hacer este primer ensayo? No sé si puede ser así. Sí, todos los años tenemos la suerte de que algunos chavales nuevos entran, pero no entran todos los necesarios, porque siempre hay más demanda de costaleros de las que al final terminan viniendo. Y yo sé a ciencia cierta de que la gente son más, los chavales nuevos son más de irse a los Cristos, que son cuadrillas que llaman más la atención por su forma de andar, por su forma de por la música que tiene. Y los palios, bueno, pues son unas cuadrillas que han dejado un poco de estar, de tener la moda que tenían hace ya mucho tiempo. Pero bueno, que hay que tener en cuenta de que los pasos tienen que salir a la calle, y tienen que salir a la calle con los costaleros del monte. O sea que tenemos que animar, ¿no? Bueno, estamos viendo una primera imagen de esta Semana Santa, la primera llamada, además de este paso, que es el que corresponde a la Virgen. Sí, el paso de palio de la Hermandad Sacramental, en la cuadrilla del palio de la Virgen de los Dolores, y es el primer ensayo. Y bueno, como se ve la gente con mucha fuerza y sí es cierto que este es un paso que pesa bastante por los adornos que lleva, por el tipo de palio que lleva y por todo lo que lleva en el paso. Pero bueno, que son gente con bastante poder y aunque hoy faltan algunos compañeros, fíjate la fuerza que llevan, ¿no? Así es. Bueno, vamos a disfrutarlo. Esos nervios también se extrapolan y qué bonito ese sentimiento y esta convivencia de los costaleros. Muchas gracias. Nada, gracias a ustedes. ¿Qué es la marcha que tenéis de la entrada? A la
la entrada nomás. ¡Medina! ¡Ey! ¡Vámonos, hijo! ¡Vámonos cuando quieras, mi capatá! Vaya, estando para atrás, ¡cielo con él! Sin coger ventana trasera, ¿eh? Aguantamos la caída. ¡Todos por igual, valiente! Menos presiones. Menos flexión aquí adelante. ¡Dale a eso, Medina! ¡De frente con él con decisión! ¡Oído! ¡Míralo! ¡Vámonos! Ya está cogiendo ensayo para todos los demás. La derecha atrás. Derecha atrás. Bueno. Bien atrás. Se pone la cuenta,